God, our lines cross. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Bastante emocionada porque, como ya vieron en el título del video, hoy les voy a enseñar en la casita, todo el trabajo que hicimos en la casita. Les quiero mostrar hoy, pues estoy bien emocionada y nerviosa también. Como ustedes ya saben, estuvimos casi 4 meses aquí en Guatemala. Entonces estuvimos trabajando en nuestra casita, estamos construyendo una casita aquí en Guatemala que nosotros mismos estamos haciendo con mi esposo Alexander. Entonces este año venimos a trabajar y a casi terminarlo. Entonces lo que hicimos este año, les quiero mostrar hoy todo el trabajo que se hizo, lo que se terminó y así. Les quiero enseñar para que vean cómo quedó y también por eso me emociona mucho compartirlo con ustedes. Estuvimos trabajando bastante aquí en la casita, entonces hoy les voy a compartir cómo quedó por adentro. De una vez les digo que la casa no está amueblada, la vamos a amueblar si Dios nos lo permite el otro año. También, amigos, hoy es miércoles 10 de mayo, el día que yo grabo este video. Y hoy es nuestro último día aquí en Guatemala. El día de mañana a las 3 de la mañana salimos para la ciudad capital, porque el día 12 de mayo tenemos nuestro primer vuelo. Y hoy, aprovechando, quiero mandar un gran abrazo a todas las madrecitas que me ven. Que Diosito me los bendiga siempre, que este día reciban mucho amor, muchos abrazos. No solo hoy, que sean todos los días del año. Y bueno, amigos, pues entonces quiero empezar a mostrar porque no quiero que el video se haga demasiado largo. Vamos a empezar desde lo que hicimos afuera y después nos vamos a ir para adentro. Yo les voy a mostrar allá cómo nos quedó. Así es que vamos a comenzar. Bueno, amigos, vamos a empezar por aquí. ¿Se acuerdan que yo les puse un video donde estábamos haciendo una ducha temporal? Pues aquí está. Hasta ayer Alex seguía poniendo el repello de esto. Entonces, por eso está un poco sucio, porque lo limpié un poco, pero estaba muy fresco y ahí le dañé un poquito. Pero esa es una duchita que hicimos aquí afuera para bañarnos en lo que estaba allá adentro. Pero ahora lo vamos a usar cuando vengan visitas, si lo quieren usar, está bien. Y entonces Alex le puso estos azulejos que le sobraron de ahí adentro. Y esto así quedó al final. Como pueden ver, esto es muy sencillo, solo es un tubo y una que Alex compró y ya. Esta es la parte de atrás de la casa y aquí es el área donde nosotros lavamos y todo, está mi pila. Y esto no estaba planeado, entonces, pero como no funcionó nuestra idea de poner la lavadora adentro, entonces Alex construyó esto aquí. La idea es de que aquí esté aquí está la lavadora. Se los voy a mostrar. Ahí está la lavadora y la idea es que ahí esté la secadora, pero no lo compramos este año, entonces este cuadro entró aquí. Lo que pasó es que aquí iba a ir la grada.
las gradas, como ven, eso, la idea era poner uno de esos hasta abajo, así. Pero como pusimos esto aquí que no estaba en el plan, entonces tuvimos que imaginar cómo podría funcionar aquí las gradas. Entonces vinieron a instalar esto primero y ya después mandamos a hacer esto de aquí, todas estas gradas. Entonces tuve que hacer algo más grande, pero a mí me gusta cómo quedó. Entonces esas serían las gradas para ir allá arriba en la terracita. Entonces así fue como quedaron estas gradas, todo hasta allá arriba. Entonces esta es nuestra área de lavandería, aquí lavamos y todo. Y ahí están las duchitas que les estaba enseñando hace un ratito. Y así fue como quedaron estas gradas, las vinieron a instalar. Ya que tal vez les voy a poner este día que estaban instalándolas. Pero sí, quedó bien bonito, a mí me gusta bastante cómo se ve al final. Entonces está todo esto aquí. Eso todavía no lo repelló Alex, eso va a quedar pendiente para el próximo año. Y amigos, ¿se recuerdan que yo les dije que vino mi suegro? Ustedes vieron que vino mi suegro aquí y yo les dije que él nos ayudó a hacer algo que después les iba a mostrar. Pues ahorita les voy a mostrar qué fue lo que nos vino a ayudar a hacer el suegro. Vean, esto fue lo que hizo mi suegro cuando vino, estas columnas con este ladrillo. Todas las columnas que dan vuelta a toda la casa vino a construirlo mi suegro. Él nos ayudó a hacer esto. Nosotros teníamos el plan de poner este techito a la casa, pero no sabíamos cuándo y Alex no tenía una idea cómo hacerlo. Entonces dijimos, lo vamos a hacer el otro año, pero vino mi suegro y bueno, él tenía una idea más clara de cómo se iba a ver. Entonces los hizo así para que no tengamos que repellar ni nada, y la verdad es que me gustan bastante las columnas. Alex ha estado lavando, un buen brevista su lavador de presión. Ya lavó todos estos, pero como es verano el agua se acaba muy rápido, entonces le falta todavía la mitad de este y todos aquellos. Eso es todo el techo que se puso aquí en toda la casita. La verdad es que me gusta bastante cómo quedó. Y es todo eso, esas columnas. Y todo hasta allá. Tenemos algunas cosas aquí porque ayer estábamos trabajando todavía. Y esto, y el techo lo soldó Alex. Todo ese techo, todas esas vigas y todo eso, Alex lo estuvo soldando. Se compró un soldador y se puso a hacerlo. Y a mí la verdad me gusta mucho cómo le quedó. Entonces, así es como está. Esto fue lo que hizo el suegro y Alex terminó haciendo esto. El suegro ayudó a poner unas vigas, pero el último día que estuvo aquí se fue la luz, entonces no pudieron trabajar casi nada. Pero él nos ayudó a hacer esto y la verdad es que me gusta bastante cómo quedó. Esto es aquí en la parte de afuera. Pusimos este techito y también protege nuestro aire acondicionado. Y así es como se ve. Ahí están las gradas por ahí arriba. Aquí, ahí tenemos todavía pendiente poner un techo arriba, porque aquí entra agua, obviamente, por las gradas. Aquí Alex puso este techito chiquito. Entonces, aquí tiene que haber un techo que cubra todo esto para que el agua no entre. Pero va a ser el otro año. Pero así es como son las graditas ahora y aquí es donde va a entrar agua, pero así se va a quedar por ahora. Y aquí tenemos esta mesita que lo trajimos de los Estados Unidos del año 2020. Entonces, aquí es su lugar ahora y aquí podemos con Alex tomar el desayuno o algo. Y bueno amigos, pues eso sería la parte de aquí afuera. Eso fue lo que hicimos, las gradas, el lugar para la lavadora, la duchita que está afuera y el techo y las columnas, fue todo lo que se hizo aquí afuera. Entonces ahora nos vamos para allá adentro. Hola amigos, bienvenidos a nuestra casita. Les voy a enseñar la casita, va a ser bien rápido porque es bien chiquitita. Entonces les voy a estar enseñando este lado, que aquí vamos a tener nuestra sala. Entonces vamos a poner aquí unos sillones y entonces vamos a tener todo este espacio para caminar y todo. Aquí tenemos este cuadro, que es bien bonito. Es algo de lo que cruzaron el Polo Norte, ¿verdad? con esos perros. Entonces aquí hay alguien que es de Minnesota, por eso. Las paredes van a quedar pendientes, no están pintadas todavía, le falta la pintura, por eso hay como manchas y cosas. Y
varios detallitos como esto también, como pues, esas cosas para encender la luz, todo eso se va a cambiar, esto solo es temporal, mientras se construía todo el otro poquito. Y aquí están, por supuesto, pues, las llaves. Y entonces, esta sería nuestra pequeña salita. Y amigos, aquí tenemos este desayunador. Así le dicen aquí en Guatemala, desayunador, yo le digo visita. Esta piedra Alex lo trajo de los Estados Unidos el año 2020. Él maneja un carro hasta aquí y trajo esta piedra. Entonces, esto va a ser nuestro lugar para comer y todo, porque no tenemos espacio para un comedor. Solo sala y esto. Pero es suficiente. Y trajo esto, aquí, entonces ya vamos a usar este otro pedazo, porque era como varias pedazos de esta piedra. Y entonces aquí para poner el agua y todo eso. Esto ya quedó terminado. Nada más falta pintar aquí y poner algo para como poner los platos o algo así. Y le pusimos este fondo que está bien bonito. Me gusta bastante. Salen aquí. Y entonces seguimos con el lugarcito. Y aquí está el lugar para cocinar. Entonces aquí, como les dije la otra vez, aquí va la refri y ya lo colocamos. Entonces quedó bien bonito. Aquí va a ir mi estufa, pero lo vamos a comprar el otro año. Entonces aquí va la estufa. Y les había dicho que íbamos a pulir el cemento, pero fue un fracaso total. Creo que no hicimos bien la mesa o algo. Entonces al final tuvimos que ir a Cobán y ir a comprar estos azulejos, que son un poco grandes. Y también me gusta bastante, que es como estilo mármol. Y quedó, la verdad es que quedó más bonito. A mí me gusta más como está ahora, que como iba a quedar así nada más como pulido. Entonces, aquí ya está instalado el lavaplatos, que es bien, bien espacioso, bien bonito. Entonces, esto ya quedó aquí. Y de este lado, vamos a, este es el lado donde yo voy a picar y hacer cualquier cosa, si tengo que picar algo o cualquier cosa. Entonces, este sería el área. Ahorita Alex está haciendo chocolate, por eso no está aquí. Entonces, esto sería la chiquita. Tal vez vamos a poner unas cajas un día, pero para guardar cosas, pero ahora se va a quedar así. Van a faltar las puertas nada más. Vamos a hacer puertas de madera para que se quede cerrado también allá. Y ya. Ah, y esas luces que ahora nos amarras ya. Esa es la luz de la cocina para que ilumine aquí. Entonces, todo lo que ven aquí lo elegimos Alex y yo entre los dos. Entonces, vean que gustos, digamos así. Entonces, esa sería la cocinita. Me gusta bastante porque es un poco grande. Yo lo siento un poco grande porque, o sea, con el tamaño de la casa que es chiquito, me gusta que mi cocina sea un poco espaciosa también. Entonces, tengo mi cocinita. Y ahora les voy a enseñar dónde está nuestra cama. Y amigos, aquí es nuestro cuartito. Entonces, les voy a enseñar ahorita. Miren, aquí ponemos nuestras cositas ahora. Pero aquí va a ser un ropero, un closet. Entonces vamos a tener más espacio, se ve más bonito. Esta es una más temporal, como les dije. Y amigos, esta es nuestra mesita de noche. Esto mi papá me lo regaló, me gusta mucho el color porque es bien especial. Entonces, yo lo pulí y lo barnizamos. Entonces, Alex me ayudó a instalarlo aquí. Entonces, ya esta es nuestra mesita de noche. Y aquí ponemos nuestras cositas. Tenemos aquí una lámpara para la noche. Y aquí dejamos nuestros teléfonos, lo ponemos a cargar y así. Entonces, aquí este es y nuestra cama. Esa es nuestra camita. También le falta comprar una base un poco más bonita y una cabecera un poco más grande para que como se vea más bonita. Eso es para lo pegamos ahí nada más para que le diera un poco vida al cuarto que está todo triste. Entonces, ya, y aquí están unos regalos para mi papá y mi mamá, porque hoy es el día de la madre y es el cumpleaños de mi papá. Entonces, aquí tengo sus cositas. Y ya, entonces sería, es chiquitito, pero es suficiente para estar aquí. Quedó bonito y también aquí está pendiente la pintura y algunos detalles, la lámpara, esto, ahí también, eso sería muy feo, pero eso se va a arreglar, se va a ver más bonito. Y también esos detalles ahí en el bloc vidrio, está un poco feo, eso todavía no está. Ya hice la mayoría, solo me faltó aquí, entonces va a quedar bien bonito. Y ahora les voy a enseñar nuestro baño, cómo quedó, que fue lo más difícil de estar aquí. De todo esto, el baño, así es que venga.
Y amigos, este es nuestro baño. Este ya tiene puerta, le falta el barniz todavía, pero ya está instalado. Entonces, este es nuestro baño. Así cuida la puerta. Entonces aquí está mi espejo. Aquí pusimos el espejo porque pusimos una ventana aquí, entonces para que entrara luz, si no iba a estar muy cerrado. Entonces, ese es mi espejo. Ese espejo Alex me lo regaló, fue el primer regalo que Alex me dio en el 2016. Creo que fue el primerito. Y ahorita ya lo pudimos traer aquí a la casa. Estaba ya en la casa de mis papás, entonces ahora está aquí en nuestro baño, bien grande y bien bonito. Aquí puse un cuadro para que le diera un poquito de vida al baño. La taza, y este es el lavamanos que elegimos. Este es el lavamanos que elegimos con Alex, es negrito y me gusta bastante, la verdad. Aquí tenemos un robot que nos limpia aquí para quitar el polvo, nada más para que lo mantenga limpio, porque a veces entramos y entra polvo, y eso ayuda bastante. Entonces, instalamos esto para poner las toallas. Esto, y también esto para guardar nuestras toallas y eso. Entonces, aquí tenemos un espacio grande. Supuestamente aquí iba a ir la lavadora y secadora, pero al final no nos gustó cómo se miraba, entonces decidimos ponerlo afuera, como ya les enseñé. Entonces, también esto instaló Alex, que es el que chupa todo el aire de aquí para afuera. Entonces, eso también ya quedó. Y la pintura todavía está pendiente también, el otro año lo vamos a hacer, por eso ahora, ese es el repello en blanco, por eso está un poco sucio, pero cuando lo pintemos va a ser muchísimo mejor. Y esta es la ducha. La ducha llevó muchísimo tiempo por el tipo de azulejo que elegimos, entonces le llevó a Alex casi 3 días, más de 3 días pegar todo eso, y después el relleno fue difícil también. Pero ya quedó, y la verdad es que me gustó mucho cómo quedó la ducha. Ya está todo instalado, está la regadera y ahí todas las cosas. Entonces, esta es nuestra ducha y esta es la puerta. Este lo compramos el año pasado. Alex ya se lo había instalado también desde el año pasado. Entonces está muy bonito, me gusta bastante, la verdad. Entonces, esa sería la ducha. Aquí vamos a, les iba a decir que aquí vamos a hacer como cosas así. Aquí vamos a guardar las toallas y cosas, jabones, todo lo que tengamos extra va a ir aquí en este espacio. Entonces eso es lo que se abre el otro año. Y ya. Eso sería. Y otro año también tenemos que engrasar las bisagras. Que hacen ruido. Y ya. Entonces sería nuestro baño y esto sería la casita.
casi 4 meses. Hoy estamos, como ya les dije, a 10 de mayo, entonces ya mañana viajamos a la capital para después viajar a los Estados Unidos. Entonces, ya el próximo año vamos a venir a terminar algunos detallitos más, como la pintura y todo lo que les mencioné. Entonces, así fue como quedó. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por ver los videos anteriores cuando estábamos construyendo y todo, gracias por los bonitos comentarios que siempre nos dejaron. Entonces, este sería el último video de Guatemala. El próximo video ya voy a estar allá en los Estados Unidos, en nuestra otra casa. Entonces, espero que ustedes estén muy bien, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Adiós.